Hola, os vamos a explicar cómo hacer la tarea del proyecto Radio ODS, que se llama la tarea Acércate. Entonces vamos al blog y desde el blog vamos a la pestaña 2019-20, en la que yo ya estoy, y descendemos un poquito con el cursor vertical, y ahora en este Padlet descendemos con el cursor horizontal, nos movemos con el cursor horizontal. Y cuando lleguemos a el segundo trimestre, descendemos con este cursor interno que tiene el Padlet y le damos a Acércate. Al darle, se nos abre esta pestaña, donde vamos a acercarnos a dos localidades que estamos colaborando durante todo el año, que son Calpe y Lebrija. Vamos a analizar primero su población y comenzamos por la primera tarea. Tenéis que hacer 5 gráficas. Le damos a la chica para analizar la evolución reciente desde el año 96 al 2018 de Calpe y de Lebrija. Tenemos que hacer la gráfica, que es lo que os vamos a enseñar con este vídeo, y luego hacer un comentario analizando las diferencias entre la evolución de la población de las dos localidades. Vamos a darle a los datos y se nos abre esta hoja de cálculo del Drive. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es descargar el documento como un documento Excel y guardarlo. Aceptamos. Luego iremos a nuestra unidad Drive y lo subiremos en la carpeta de esta actividad. Le pondremos el nombre de nuestro curso y realizaremos la gráfica como ahora os indicamos. Bueno, pues aquí ya claramente tenemos que analizar la población. Para hacer la gráfica, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos colocamos aquí, fijaros muy bien, voy a bajar un poco. Nos colocamos en esta casilla de aquí y marcamos toda la gráfica hasta el final, que será el año 2018. Luego le damos a insertar gráfico, habiendo marcado toda la gráfica. Recordemos que no hemos de marcar la primera fila, la del total. Hemos de marcar desde aquí. Vale, ahora ya el programa nos da una gráfica, pero tenemos que editarla. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser personalizarla. Vale, por ejemplo, en el estilo del gráfico le vamos a decir que sea 3D. La vamos a hacer un poco más grande para que la veáis mejor. Fijaros que ya aparece de color azul Calpe y de color rojo Lebrija. Lo que también nos gustaría sería cambiar el título. Entonces nos vamos a la siguiente, título, y ponemos el título, que lo tenemos aquí. Podemos hacer así y poner la evolución reciente. Entonces venimos aquí y lo pegamos. La evolución reciente de la población de Cal y Lebrija. Podemos ponerlo en negrita y podemos centrarlo. Vale, ya tenemos la siguiente cosa. Ahora en las series. Queremos ver las etiquetas de datos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros veamos la gráfica podamos claramente observar cómo ha evolucionado la población, ¿vale? Y poco más. Esta es la primera gráfica que tenéis que elaborar.